Aquí en el INER le vamos a hacer una entrevista a la doctora Graciela, ¿verdad? Doctora, en la educación secundaria nos instruyen sobre las obligaciones cívicas que debemos seguir en algunas consecuencias que derivan de no apegarse a las normas. ¿El ser malo en este momento o ser bueno era diferente a la tesis en la que usted estudió? Bueno, para responder a esta pregunta, primero hay que ver que estamos hablando de contextos históricos, de un contexto histórico, ¿no? Ya de entrada eso nos somete a muchas décadas de distancia respecto de nuestros días. Anteriormente no existía, digamos, la categoría adolescente o la categoría menor de edad, ¿no? Eso fue una construcción de la pedagogía y de las nuevas disciplinas científicas que se fueron generando. Para el periodo que yo estudio, es difícil distinguir que es 1824 a 1871, es un poquito difícil distinguir quién era un menor de edad. La minoría de edad durante el periodo que estudio comprendía hasta los 25 años de edad más o menos. O sea, hablar de minoría de edad es como una cuestión un poquito difícil, pero en el ámbito de la justicia no había tanto esa distinción, simplemente había personas que delinquían y punto. Eso sí, había cierta consideración en las leyes para los menores de 14 años, ¿no? Que se consideraba que era gente que tenía poco criterio y por lo tanto era como mucho más fácil que se equivocara. Pero digamos que en materia de justicia y de leyes, 25 años se consideraba una persona menor de edad. Y por los datos que revisé, es un poquito difícil localizar quién sí era como una adolescente, por decirlo. Muchas veces los expedientes que revisé no me daban las edades que estos deberían, que estos tenían, pues, ¿no? Son datos que se quedan como confinados a la oscuridad de los tiempos. No, muchas veces no venían esos datos consignados. Pero delincuencia, bueno, tenemos desde homicidios, robo, heridas, cometidos tanto por hombres como por mujeres, aunque más por hombres que por mujeres. El índice de delincuencia femenina era mucho menor en comparación con la de los hombres. Pero de ahí a saber qué tanta incidencia criminal tenían los menores de edad, pues sí era como basta. Es una tarea muy difícil, no obstante que ya para el siglo XX sí se ha hecho alguna investigación ya con documentos un poco más depurados sobre eso. Pero muchas gracias por su respuesta. En la secundaria también nos enseñan que en un estado la división de poderes es muy importante, que no conviene que una sola persona o grupo de personas asuman todo el poder, porque esto se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Desde el punto de vista de su tema de interés, ¿qué es el poder judicial? ¿Cuál es la importancia que se haya establecido en esta división en México? ¿Ha sido difícil separar estos espacios? Bueno, en principio, efectivamente, el Estado es una gran maquinaria, ¿no? El Estado, por lo tanto, tiene que tener divisiones para que pueda operar. Unas de esas divisiones son estos tres grandes bloques que son ejecutivo, legislativo y judicial. En México no ha sido difícil esta separación, porque digamos que crece al amparo y al cobijo del Estado moderno, ¿no? El Estado moderno que ya tiene como esta necesidad de generar leyes, de ir haciendo que cada uno de estos como pequeños engranajes de esta gran maquinaria llamado Estado, tengan una división necesaria. No, digamos que el surgimiento del Estado ya trae consigo esa necesidad de dividir, ¿no? ¿Qué le corresponde al Ejecutivo? ¿Qué le corresponde al Legislativo? ¿Y qué le corresponde al Judicial? El Judicial se encarga básicamente de no administrar justicia, bueno, sí administrar justicia, pero también tiene sus propios dispositivos, sus propios aparatos, sus propios tribunales en principio, sus propias leyes que regulan los tribunales, que son estos los pilares de la impartición de justicia, ¿no?
también tiene sus propios funcionarios, cómo se especializan esos. Cada uno de estos pilares abre temas interesantísimos de investigación, pero digamos que no ha sido como tan difícil esta separación, ¿no? En el Estado surge, es como inherente a, como una división natural dentro de esta gran maquinaria. Doctora, en fechas recientes se escucha que hay mucha más incidencia delictiva en adolescentes y que, por su parte, el orden judicial está ajustando sus criterios para poder juzgar más severamente a los de menores de edad. ¿La delincuencia juvenil es exclusiva de nuestra época? ¿Cómo se puede proteger a la juventud de cometer faltas para que no nos expongamos a las penas que se estén buscando imponer a los factores? Bueno, es que esta además es una pregunta muy, muy contemporánea y muy pertinente, ¿no? Porque finalmente el problema no es tanto la juventud. Yo creo que ahí ese gran aparato llamado Estado no ha estado haciendo correctamente su trabajo, ¿no? Es decir, no está proveyendo a los jóvenes de iniciativas suficientes que les dé alternativas que no sea la vagancia o la delincuencia misma, ¿no? Porque finalmente creo que como ciudadanos hemos estado haciendo muy bien nuestro trabajo. Más bien quien no ha estado quizá correspondiendo en esa misma medida es el Estado, ¿no? Digo, tenemos juventudes sumamente talentosas. Uno los ve en las aulas y uno entra con gusto. Juventudes que tienen muchísimas inquietudes, mucho talento. Y también me ha tocado ver dentro de mi generación cómo ese talento llega al ocaso, ¿no? Gente que era muy brillante en las aulas y que de repente también se ve en la necesidad de trabajar de lo que sea porque no hay oportunidades. Entonces, más bien, yo creo que es eso, es un problema no solamente incluso de los jóvenes, sino también de la población en general, ¿no? Que no está encontrando los espacios adecuados para colocarse. Pero tampoco es un problema, no es de únete a los optimistas, si es que si tú no progresas es porque es tu culpa y no has buscado, no. De verdad que estamos haciendo nuestro trabajo. Yo creo que hay una necesidad de reestructurar este Estado que está fracturándose de manera, ahora parece muy, muy rápido, ¿no? Algo hay que hacer, pero también ahí sí no nos corresponde, o no sé en qué medida, yo también me lo pregunto, ¿en qué medida nos corresponde? Creo que lo que nos toca es hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Hacer ustedes lo que les corresponde en el aula, uno como trabajador, como docente, también hacer lo que nos corresponde, para que en esa medida también nosotros podamos exigir al Estado con los pelos de la burra en la mano, oye, nosotros estamos cumpliendo, tú no nos estás cumpliendo. Y ver de qué manera poder establecer los mecanismos para que nos cumplan, ¿no? Si nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte, la relación tiene que ser recíproca, ¿no? Ciudadanos-Estado, no solo es una cuestión de adolescencia, ¿no? También es como una cuestión en general de la población que estamos o que somos activamente productivos. Ustedes también lo van a hacer. Ya ahorita están teniendo ustedes los primeros cimientos, están abriendo sus perspectivas sobre lo que quieren. Lamentablemente afuera es difícil, pero con talento y sabiendo exactamente en dónde colocar las demandas, creo que será muy oportuno. Lo que necesitamos son juventudes críticas finalmente, ¿no? Gente que sepa cuestionar, que sepa preguntar por qué. Porque si yo hago lo que me toca y no me dan lo que me corresponde. Eso es lo que necesitamos, juventudes críticas. Y este que están llevando a cabo ustedes es un excelente camino. Pero ya me desvío un poquito, es que no podía evitarlo. Muchas gracias. Una pregunta. Creo que un aspecto a resaltar es su juventud en sí. ¿Cuál es su fórmula? ¿Quién lo ha apoyado? ¿Cómo lo ha hecho para llegar a tener un premio tan importante? Híjole, voy a sonar a cliché y a comercial, pero es la constancia, de verdad, la constancia. Y yo siempre, bueno, ahora que a veces también me lo preguntan, es eso, cuando te enamoras de lo haces sin tener la menor duda de por qué lo haces. No, yo me enamoré de la historia desde que empecé a estudiarla en la Universidad Nacional Autónoma de México, la licenciatura, y me enamoré. Me enamoré porque me daba todas esas respuestas que yo quería. ¿No? De que por qué funciona el país de esta forma y no de otra, qué posibilidades tenemos, eso me encantó. Y la historia, a través del método riguroso, que sí necesita de mucha constancia, me lo dio. Me dio esas respuestas, me dio camino, me dio guía, me dio destino. Y eso es valiosísimo. Cuando encuentras tu camino en el mundo, lo sigues sin la menor duda. Creo que eso fue lo que pasó.
Y tanto fue como mi gusto por la historia que yo sabía que este camino es el que quiero seguir. No, y luego entonces no importaban tanto los desvelos, estar revisando libros, haciendo lecturas, haciendo reseñas, lo que pedía el profesor en clase, ¿no? Y uno se vuelve disciplinado, se vuelve disciplinado. Y yo creo que les pasa mucho a ustedes también, ¿no? Cuando les gusta una serie, ¿no? Se hacen fanáticos de un actor, buscan todo lo referente a él y no descansan, ¿no? Incluso cuando viene el grupo de moda y lo quieren ver, se ponen a trabajar, le ayudan al tío, ven la forma como ustedes puedan obtener el boleto dorado para ir a ver al grupo adorado, ¿no? Y es más o menos lo que pasa en una disciplina. Te enamoras y haces hasta lo último, ¿no? No importan los desvelos, no importan los sacrificios, simplemente lo haces. Pero es eso, encontrar el camino que tiene corazón. Y suena como muy filosófico, pero finalmente es eso, encontrar el camino que tiene corazón, ¿no? Cuando hay una vocecita adentro, no sé si en la cabeza o en el pecho, que te dice, es por aquí. Cuando la escuches, no te engañes, síguelo. Síguela y te va a llevar a lugares que ni siquiera tú tenías contemplado, ¿no? O a lo mejor en alguna visión lo tuviste y cuando llegas, dices, esto yo ya sabía que me iba a pasar. No, es eso, seguir el camino con corazón. Pero sobre todo eso, siempre estarse preguntando, ser curioso, no casarse con la primera respuesta, eso, hasta que encuentres algo que te diga, este es el lugar para mí. Y estoy segura que ustedes también están en ese camino y les deseo mucha suerte con su búsqueda, porque finalmente estar vivo es eso, es una búsqueda. Es una, ¿de qué? No lo sabemos hasta que llegamos, ¿no? Que dices, esto era para mí. Más o menos era eso. Con la historia me pasó, encontré, digamos, el camino. Y pues aquí está uno de necio, ¿no? A pesar de que la situación es muy difícil, a pesar de que el Estado nos queda de ver mucho, cuando hemos cumplido, vamos, estamos en el camino que tiene corazón. Eso es lo importante, yo creo. ¿Otra cosa? Sí. Por último, ¿nos podría hacer un comentario o una opinión acerca para nuestros compañeros? ¿Acerca de qué? De lo que ahorita vamos a cursar, el siguiente nivel que vamos a seguir. Ah, pues eso. Bueno, ahora me dirijo acá. Yo lo que les pido, lo que les solicito, es que sigan su corazón. De verdad, se ha privilegiado en este mundo la razón y la entera convicción, lo racional por sobre lo emocional. Yo creo que ustedes que están comenzando este camino, finalmente, ya sea laboral o ya sea en materia académica, sigan el camino que tiene corazón. Ustedes, estoy segura, saben a lo que me refiero, ¿no? Esa corazonada que te dice por aquí es el camino, de verdad, aunque sobrepase, digamos, los niveles de la razón y que te dicen eso no es posible, eso es irracional, no le crean, escuchen al corazón, de verdad, siempre tiene la respuesta y siempre indica, generalmente indica el camino correcto. Y cuando ustedes sepan que están en el camino correcto, harán hasta lo imposible por seguir la corazonada. Eso es lo único que les deseo, de verdad, eso es un deseo. No, deseo que ustedes encuentren el camino que tiene corazón y que lo sigan hasta sus últimas consecuencias. No todo mundo lo encuentra, porque ese es un riesgo, ¿no? Hay gente que de verdad parece literalmente un zombi. No encuentra su lugar en el mundo, porque probablemente no está acostumbrado a escuchar acá y solamente se deja llevar por los reproches de la familia, de los hermanos, de la novia, que no está haciendo lo correcto, ¿no? Uno se deja ir por tantas estas ideas que son muy pesadas, que uno deja de escuchar el interior, ¿no? Finalmente creo que eso es lo que tenemos que hacer en este mundo tan moderno y tan alocado, seguir las aspiraciones propias, seguir el camino con corazón, finalmente. Pues muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y responder nuestras preguntas.